Lucas, vamos con tu medio limón, que es un juego que Bertín ha tenido... Sí, porque es que nos gusta saber si os conocéis de verdad una a otra. Ah, vale. Es que además de hermanas, sois amigas, sois compañeras de trabajo. Sí. Yo no creo que haya nadie que se conozca mejor que bueno, vosotras. Bueno, a ver, yo creo, espero que no... A lo mejor no nos conocemos tanto. Pues vete a saber. Así todo. La dinámica es súper fácil. Tenéis unas pizarras a vuestro lado que la podéis coger y tenéis un rotulador. Uh-huh. Entonces yo iré disparando preguntas, Bertín sí. irá disparando pero preguntas. Pero no nos copiemos, ¿eh? Da igual a quién se la hagamos que respondéis las dos. Y cuando os digamos, le dais la vuelta y lo decís en voz claro, alta, pero ¿vale? Que no os veáis lo que ponéis cada uno. No, ya, tranquilo. Bueno, ¿qué es lo que más miedo le da a Toñi? Y primero va a girar la pizarra encarna. La soledad. La soledad. ¿Lo hago yo? Gírala ya, Toñi, por favor. ¡Ay, por favor! Oye, eso es conocimiento profundo, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¿Y ahora cómo lo borro? Con esto lo borráis. Ostras, Encarna, si me conoces, ¿eh? A ver, mira, sí, claro. Al final voy a conocer. Oye. Al final nos conocemos. Venga. Ay. ¿Qué se pone Encarna para dormir? Escribid las dos sin decirlo y después primero gira la pizarra Toñi y luego la gira Encarna. Toñi dice... Nada. Nada. Pijama, perdona, ¿cómo que nada? Deja. A ver, yo toda la vida duermo con pijama. ¿Cómo que nada? Claro. No, deja. Está muy Antonia, bien. Antonia, ¿tú no me ves cuando vamos a los hoteles? Pero en verano hace mucho calor. Pero cuando vamos a los hoteles, aunque sea calor, yo duermo con pijama. ¿Me ha extrañado mucho? ¿No habéis dormido juntas nunca? Sí, por eso él me extraña, porque me conoce. Bueno, pero es que, espera, es que han pasado 20 años. Mira, lo mejor es que en algún momento de tu vida has dormido en bola. Pues tampoco pasa nada. A ver, no, Bertín. Yo duermo en pelota siempre. Yo no. Yo no puedo, te lo juro. Es que no me sale. Bueno. Me siento incómoda. Al libre albedrío. Pues yo duermo desnuda y voy ya por los cacahuetes por la noche y me pego unos bailes. ¿Lo hago o no lo hago? Sí. A las 4 de la mañana yo me levanto como unos cacahuetes completamente desnuda. Espectacular, claro. Espectacular. Con todo fresco. Y cacahuete. Pues sí. Todo en la calle. Cacahuete por la noche, ¿le gusta ella? Cacahuete. Cada uno es como es. Claro. Venga, la siguiente pregunta para las dos, que la tiene Bertín. A ver. ¿Quién ha roto más corazones de las dos? Ay, espera. Ya. Venga, Toñi. Las dos. Y Encarna las dos a la vez. Decidlo en voz alta, que las luego dos. La gente no se entera. Yo. Pero mira ella qué presumía y qué... ¿Cómo usted se quiere ella? ¿Tú has visto? Bueno, oye... Es bonito. El amor propio es necesario también. Oye, pero ¿por qué he roto más corazones? Porque ha salido más. Ha salido más. Soy más aventurera que ella, entonces obviamente rompo más corazones. También es verdad. Pero no porque sea ni mejor ni peor, es porque he salido más. Claro. Aunque tú has roto unos cuantos también, que ahora que estoy haciendo cuenta, tela, ¿eh? Tela con ella. Alguno ha habido por ahí, alguno. Algunos. A mí también me la han roto, también te lo digo, ¿eh? Hombre. Que no hay que ir aquí de súper... No, no, a mí también me lo han roto y yo lo he pasado mal por amor también, como todo el mundo. Fíjate, nos creemos que las guapas no les pasa eso y también os pero pasa, qué tontería, que las guapas también nos dan calabazas. Y es normal y se aprende de esas cosas. Te digo una cosa, claro. Ser guapa es horroroso. Venga, pues vamos a dar turrón. Para las dos, ¿en qué es lo primero de un hombre en que se fija Toñi? Escribí las dos, en silencio. ¿En qué me...? Espérate, ¿en qué te fijas tú lo primero de un hombre? Pero no lo digas. No, venga, ya, espera, ahora... es que no tengo. Es que me fijo en todo, pero bueno, voy a poner... Todo. Venga, ahora, en cuanto digamos, lo girará primero en Encarna, lo tenéis que enseñar a cámara y decirlo en voz alta. Los ojos. En los ojos. Pues yo he dicho todo. Es que yo me fijo en el culo. A cámara, enséñase la cámara. Yo me fijo en el culo, los ojos, en el pie. Culo. En todo. Un total. El culo iba primero, ¿eh? Claro. No, mira, el culete, los dientes. Son muy importantes los dientes. Y que la boca le huela muy bien. Eso es verdad. Es muy importante el aliento. Para mí, como yo, como tenga un problema en el aliento... El estómago, Toni. El estómago. Estáis avisados. Muy bien. Venga, Bertín. ¿Con qué película ha llorado más Encarna? Encarna no sé. Respondéis las dos. Encarna, Encarna. Encarna, ¿con qué película crees tú que ella ha llorado más? Ay, vale. A ver.
Despacito, primero la va a girar a Toñi, la va a enseñar al público. Espera, espera. La va a decir en voz alta. Venga, Toñi, gírala tú ya. Titanic. ¿Sí? Él está escribiendo un libro. Algo para recordar, Antonia. No, pues ¿lo habéis visto película junta? Algo para recordar. Bueno, pero yo lloré con Titanic. Bueno, pero yo también he llorado con Titanic. ¿Cuál habías llorado más en Cana? No, yo lloro mucho. Es que ella siempre se lo toma todo para ella, ¿sabes? Sí, todo para ella. Yo la pregunto a su paella. Pues mira la que le toca ahora. ¿Cuál es el mayor defecto de Toñi? Y ahí respondéis las dos. ¿Cuál es el mayor defecto de Toñi, Encarna? Bueno, yo voy a poner una cosa, pero luego te quiero matizar. Vale. Bueno, tú ponlo y luego matizas. Venga, Encarna lo pone, lo gira a la cámara, que lo vea nuestro público. Lo dicen. A veces es muy impulsiva. ¿Por qué? Porque es muy impulsiva a veces, no piensa las cosas y va con un camión.